Hello, good evening. Hello, teacher. Evening, guys. Hi, How are you? teacher. Tal, ¿cómo estamos? Hello, teacher. How are you? I'm doing good. I'm fine, thank you. Excellent. And you? I am doing good. Thank you for asking. Yes. Excellent. It's about to rain. Siente que se vaya, que va a llover. I don't know about you. No sé ahí donde ustedes viven, pero aquí it's about to rain. Se siente en el clima. And yeah. Cruzando dedos que no me vaya a sacar de las clases. I hope so. Fingers crossed, fingers crossed. Así se dice en inglés. Fingers crossed, fingers crossed. Yep. Because that will be a problem. Ah, okay, Katherine. San Miguel. Por la Unión. El compañero ahí que se ha registrado con JZ3. Teacher, sí, que es que tuve problemas con el window. Ok, puede cambiarse el nombre. ¿Cómo, teacher? No sé. ¿Está desde compu o teléfono? De computadora. Vaya. Le aparece ahí el cuadrito donde está usted, ¿verdad? ¿Le aparece su cámara? Uh-huh. Ahí, dele sobre su cámara, mueva el cursor y le va a aparecer tres puntitos. ¿Ya vio los tres puntitos? No, solamente una plumita me sale. No, pero así, o sea, ponga el cursor sobre, literalmente sobre su cámara, sobre su, perdón, sobre donde aparece su video. ¿Sí? Tres puntitos. No, no me aparecen. ¿Qué aparece entonces? Solo dice más, donde dice más. Vaya, más, ahí más. Ok. En las opciones grabar, le va a aparecer cambiar nombre. Solo grabar me sale. Ah, es que usted está en las opciones de abajo, de más de abajo. Vaya, váyase a participantes, ve donde dice participantes. Sí, sí. Vaya, busque su nombre, ahí le va a dar. Vaya, sí, sí, gracias. ¿Ya le parece cambiar nombre? Ok, ahí estamos. Sí, ya. Excelente. Uh-huh. Porfa, porque si no, vamos a ver. No, no les aparece la asistencia a ustedes. Yeah, uh-huh. That's the problem. Ok, me dicen aquí. No, pues, teacher, no. Okay. Aprovechando que todavía no comienza la clase, ¿puedo hacer una solicitud? Ok. Fíjese que yo para esta semana, básicamente tengo trabajo fuera de acá de mi departamento, entonces tengo que estar en otro lugar. Uh-huh. Y van a haber ocasiones en que voy a llegar tarde a donde me voy a quedar. Entonces, durante, vaya en el vehículo o algo así, ¿me puede permitir ir con la cámara apagada? Sí, por supuesto. Ya. Bye. No problem. Y aquí sí, ya eso queda sería grabado, a partir de mañana. Ok, ok. Así es que sí. Y ahorita estoy con la cámara apagada porque estoy en la cocina. Ah, ok. Le enciende luego entonces. Thank you. Bueno. Sí, sí. No, okay. No hay problema mientras ustedes me dejen saber, ¿verdad? El problema es que, miren, no están revisando las clases. Por ejemplo, no se ha metido en Safford todos los días, o sea, a ver la clase. Pero, justo como ustedes saben, los videos quedan grabados en YouTube, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, voy a hacer una... supervisión de este grupo, estemos o no estemos en clase, se puede hacer la supervisión de grupo, ¿me comprenden? Entonces no importa si ustedes están conectados o no, se va a saber si estuvieron en clase presentes, o sea, ya sea que ahorita se conecte el supervisor o que se conecte después, así que siempre que bueno que me lo hagan saber, porque si están viendo la clase completa, ven esto en el momento donde usted me dijo, hey, por esto no puedo tener la cámara encendida. Uh-huh. Así que test good, thank you. Okay, we're gonna go with the attendance because it's time already. So we're gonna go with that. Okay, Adalys Mendoza de León. Present. Okay. Alejandro Antonio López Velázquez. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Briseida Magalí Romero Rivera. I'm here, teacher.
Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Okay. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. Present. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Pero Jennifer no está, no pudo activar el audio. Déjeme porque a veces. Ok, no está, parece. Bueno, Jocelyn no contestó. José Luis Castro Martínez. I'm here. Josué Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Catherine Michelle Sorto Aragón. Present. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Okay. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Present, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Present, teacher. ¿Está lloviendo, Jimmy? Sí, aquí está lloviendo fuerte. Ok, ok. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Okay. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Ok, no sé si se conectaron los compañeros y compañeras. Alejandro Antonio López Velázquez. No. Carlos Manuel. No. Jennifer Andrea. Jocelyn Natalia. Ya, yeah, ellos están. Bueno, si se conectan ahí, que me avisen ellos. Ok, let's go with the class we have for today. Dice acá, teacher, ¿usted tendría el mismo horario de grupo para el módulo 2? No lo sé, ustedes quieren. Si no quieren, me van a quitar. Pero sí, 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 ¿no? Mejor no hagamos preguntas comprometedoras, ¿verdad? Ok, no, yo creo que sí. A ver, yo estoy dispuesta a tomar horario de 7 de la noche de nuevo, pero va a depender del grupo, porque el grupo tiene que ser mayor. Sí, si el grupo se mantiene, sigo siendo yo. Pasa que a veces quitan a los docentes y se fusionan dos grupos. Entonces se dejan a un docente en el grupo. O sea, de dos docentes que habían, solo le dejan a uno y pues uno desaparece. Y a veces me toca hacer la sortuda a mí. Pero yo creería que sí. I think yeah. Pero no sé, no puedo prometerles nada. Ok, that's the situation. Para las personas que activan la cámara cuando dicen present y luego la desactivan, hay una situación que yo puedo decir que usted dijo present y que estaba ahí, pero que cuando yo continué dando la clase, ya desapareció. Entonces puede ser que mi teléfono esté así, acostadito encima de la cama, y yo no esté conectada. No lo digo yo, lo dice la supervisión. Al entrar pueden decir eso. Saben ustedes que esto es una beca. A ver, si fuera pagado, yo creo que tampoco fuera tan flexible, pero ya que es una beca, pues es más compromiso, ¿verdad?
Bueno, la pregunta del millón, the question, ¿han practicado el trabalenguas, the tongue twister, para mejorar su pronunciación? Yeah, you have practiced, yes. El fin de semana, and during the weekend, yeah. Ay, teacher, yo soy sincera, este fin de semana no practiqué, estaba más preocupada por cumplir con las tareas de la plataforma. Ah, ok, ok, pero estuvo trabajando, okay. Bueno. Sí, ya terminé. Ah, ok, oh yeah, también iba a mencionar eso, gracias por mencionarlo, Griselda. Quiero ver aquí quiénes han terminado plataforma, me tienen que aparecer en verde ya. Aparece... Deme un segundo. Quiero ver si lo han actualizado. Ah, pues no lo han actualizado. Ok, bueno, anyways. Ok, voy a ver aquí, vamos a practicar el tongue twister ahora. And then we go with another topic. Ya saben, very bad, no bout, very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad, before. One more time, very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad, before. Okay. Vamos a ir a practicar. We're gonna go and practice. El reto, decirlo una vez y se toman el tiempo. Después lo dicen 5 veces seguidas y se vuelven a tomar el tiempo al final de esas 5 veces para mejor ver cómo mejora al practicarlo. Leslie tiene la palabra, dígame. Sí, teacher, disculpe, fíjense que si en algún momento me salgo de la clase porque aquí ya empezó a llover bien fuerte. Oh. Es que le pido permiso por si eso pasa. Ok, va, esperemos que no, pero gracias por avisarme. Thank you. Ok, bueno. Veamos ahí. Let's go. Vamos ahí, let's go, please. Jimmy lo volvió a sacar. Sí, pero yo creo que fue la señal. Ay, bueno, vamos a intentar una vez más. Y si no, pues ni modo, ¿ok? Sí. Ahí vamos.
Bueno, well, if you were looking to the screen, si estaban viendo la pantalla, al tema que vamos en este momento, can be a little bit confusing for some people, a little bit, because it's different than in Spanish. Lo sienten muy diferente al español. Hay dos formas de decir la hora en inglés, ¿ok? Hay dos formas. Una forma bien sencilla, que es comparada a la de nosotros mucho, y la otra que también la usamos nosotros, pero no tanto. Entonces, se les puede complicar un poquito, pero es que en realidad lo que quiero darles a entender es que no es complicada. It's not complicated. Pero si no le ponen la debida atención, sí la van a sentir difícil. Entonces, yo lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero requiero de su full attention. Pero antes de llegar a eso, voy a pasar por las personas que no se habían conectado, porque sí vi que se conectaron varios. Ok, let's see. Voy a pasar ahí la asistencia y solo de las que están, de los que no se habían conectado, y sí, me dicen su name. Just that's it. I mean, perdón, me dicen present. A ver, Alejandro, ¿se ha conectado? Alejandro Antonio. Carlos Manuel. Present, teacher, pero por motivos mayores no puedo encender la cámara. Ok, si puede me lo manda aquí en el chat privado, solo para mí. Así yo tengo justificación, por favor, si me llegan a preguntar. Gracias. Ok, vamos a ir continuar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. Ok. Ok, creo que solo falta entonces Alejandro Antonio. Just him. Ok, that's it. Ok. Bueno, voy a explicar lo que les comentaba de la fecha. I mean, de la hora en inglés. Hay una forma bien sencilla que es como decir 5:20, 5:20. Sencillo, ¿verdad? 5:20. Es muy sencillo decirla así, pero también hay una forma de decirla que el reloj se divide en dos. En uno dice pasan tantos minutos de esta hora y el otro empieza faltan tantos minutos para la otra hora. Lo que quiero es que se hagan esa idea general, porque la voy a empezar a explicar en inglés. Repito, en la primera mitad del reloj se dice pasan, deme un segundo. Pasan tantos minutos de la hora que es. En la segunda mitad, faltan tantos para la hora que viene. ¿Ok? Y hablamos primero de los minutos. Decimos primero los minutos. ¿Ok? I'm gonna show you. Aquí tenemos una representación gráfica de ello. Aquí les dice, esta parte verde es los minutos que pasan de la hora que es. Entonces yo voy a decir los minutos que pasan y después la hora que es. Y en la siguiente mitad, los minutos que faltan para la hora que viene. Así. Entonces, para decir la hora, voy a decir it's. Se lo voy a escribir por acá. Aquí arribita en el cuadrito azul, si pueden verlo. It's. Eso es, son las. It's. Y voy a decir los minutos. Supongamos que son la 1:10. ¿Ok? How many minutes past one? ¿Cuántos minutos pasados la una? How many minutes? Lo acabo de decir. 10. ¿Cómo sería en inglés? 10. It's 10 pasados, past. Así lo voy a explicar. It's 10 past one. ¿Lo ven? Entonces es los 10 minutos, 10, pasados, la 1. It's 10 past 1. It's 10 past 1. Y así se dice. Pero ahora, si estuviera ubicada en la segunda mitad del reloj y faltaran, digamos que son las 10:50, I mean, la 1:50, 1:50, how many minutes to the
2 p.m. The 2. ¿Cuántos faltan para que sea la 2? It's 10. 10. ¿A qué hora dijo? 2. Half past. 2. 2. Ahora ya no se va a decir past, miren. Se dice 2. So it's 10 to 2. Son 10 a las 2. Y así se dice, ¿ok? Esa es la forma, digamos, complicated de decirla. Ok. Vamos con, también la plataforma creo que lo toma de otra manera. No dice te es past ni to. Bueno, ya vamos a revisar la plataforma también de todas formas. We're gonna do that. Pero lo que quiero que entiendan es que estos pasan, estos faltan. Cuando pasan se dicen, mire, past, 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 past. Cuando faltan, to, 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 to. Por ejemplo, if I ask you right now, la pregunta es, what time is it? ¿Qué horas son? What time is it? Si le pregunto a Mario René, what time is it? It's 7. No. Los minutos primero. It's. Oh, 30 and 7. It's 30 past. 30. Past. Past. 7. 7, ah, okay. Ahí estamos. 30 past 7. Pero en realidad, si se fijan en el cuadro, dice half, la mitad. Ha pasado la mitad. Half past 7. It's half past 7. ¿Ya? It's half past 7. I repeat. It's, what time is it? It's half past 7. Pero dentro de 10 minutos, in 10 more minutes, ¿qué hora será? ¿Alguien me ayuda voluntariamente? In 10 more minutes, what time will be? It's 40 past 7. 40 past 7, yeah. Pero como ya en la segunda mitad no digo cuántos pasos, sino que cuántos me faltan para la otra hora. It's 20. 40. It's 20. It's 20 minutes. It's 20 minutes. It's 22. It's 22:08. Ahí estamos. It's 22:08. ¿Cuántos faltan para la que viene? Aunque aún sean las 7, ¿ok? Even though it's 7, pero ¿cuántos faltan para la que viene? Si fueran las 7:45, ¿ok? Yo diría, ah, y aquí está esta forma de decirlo, puedo decir 15, pero también puedo decir quarter. Miren, quarter, eso es un cuarto. Un cuarto es quarter. De hecho, nosotros a la moneda de 25 centavos, de centavos le decimos cora porque en inglés se llama quarter. Y nosotros la modificamos. Decimos cora, pero en realidad es quarter. Es no cora. So, porque es un cuarto de dólar. Now, quarter. Yo diría, it's quarter to eight. 7:45, quarter to eight. 15, falta un cuarto para las 8. Porque estoy hablando de la hora que viene. Ahora imaginemos que son las 8:05. Yo diría 5, ¿cuántos minutos? Primero voy a focalizar en los minutos. 5. Past. 5 past. 2:08. No, no, díganme 2:08, me dicen 2:08. El tú solo es cuando vienen los minutos. 5 past. 5 past 8. Ahí muere. Ahí, exactly. El tú, mentalícense, el tú solo lo vamos a ocupar en la segunda mitad con la hora que viene. El past solo lo vamos a ocupar con la primera mitad. Se los voy a estructurar de nuevo. I'm gonna, para que no se nos vuelva complicado. For example, it's 7:45. And I was telling you it's 7:45. I can say 7:45. It's correct. But there's another way to say it. It's... It's quarter past or two? Two past eight. It's quarter to eight. Solo voy a ocupar el two
porque voy a hablar de la hora que viene. I'm not talking about 7, I'm talking about the time that it's gonna be. Let's go with another example. Okay, like that. In this case, will be, it's 10, those minutes on 10, it's 10 past 8. You see? En este momento sí digo la hora que sería, porque estoy en esa hora, esa es la primera mitad, y digo past 8, ¿ok? Let's do another example. Okay, here we have it. It's, ¿cuántos minutes? How many minutes? 20. Okay. Past 10. Exactly. It's 20 past 10. Pero ya no son otra vez las 10:20, sino que son las 10:40. So in this case, ¿cuántos minutos faltan para las 11? It's again 20 to 11. It's 20 to 11. In this case, is like that. In the first part, the time that it is. In the second part, the time that it's going to be. Okay? Two more examples, and then we go to the practice. Okay, what time is it? It's 25 past 3. Wait. Like that. Okay. It's 25 past 3. Now let's look another time. What time is it? It's 5 to 5, exactly. 5 a las 5, it's 5 to 5. Porque aquí ya no cuento la hora que es, sino cuánto falta para la hora que viene, en la segunda mitad. Okay, so far es hasta ahorita. So far, do you understand the topic? Yes. Yeah? Okay. Yeah. Yes, teacher. Recordarles, el reloj se divide en dos. Okay. La primera mitad va a ser past, pasadas. Y la segunda mitad va a ser to. ¿Ok? ¿Cuánto falta? En la primera mitad voy a decir la hora que es y en la segunda mitad voy a hablar de la hora que viene. ¿Ok? Y no hablo de la hora primero. Primero menciono los minutos que pasan o faltan y luego menciono la hora. Cuando pasan decimos past, cuando faltan decimos to. And that's it. That's how we do it. Okay? Teacher, y en inglés no se puede decir la hora exacta. Por ejemplo, las 6:35 o algo así. Siempre tienen que ser los minutos antes y después. No, sí se puede. Sí se puede. Yo puedo decir son las 7:37. It's 7:37. Puedo decirlo perfectamente. Pero aquí está el asunto. Mucha gente allá lo dice de la forma que les estoy explicando. Pero ¿qué tal si esta persona le dice, it's 20, ¿a qué hora se va el bus? 20 to 8. Y yo escucho, dijo 8:20. Entonces se va a las 8:20. ¿Y el bus a qué hora se iba? A las 20 to 8, a las 7:40. Pero como yo no sé esa forma de decir la hora, llegué 40 minutos después a la estación. ¿Me comprende por qué les explico esto? Porque puede haber confusión cuando les digan la hora y ustedes como, pero me dijo que, ok, 20 to 8, ¿verdad? A las 8:20, pero en realidad le estaba diciendo 20 a las 8. So that's what I want you to see. Que sí, la hora se puede decir como nosotros la decimos, pero en las horas técnicas se utiliza mucho esto que les estoy explicando. ¿Ok? Yep. Okay. Excelente. So we're going to go and practice. Let me see here. Okay, this is the first activity. Oh, y también, ¿cómo decimos los 15 minutos? ¿Se dicen?
¿Cómo se dicen los 15 minutos? ¿El cuarto de hora se dice? Quarter. 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 ¿Cómo se dice la mitad? ¿Y las 30 se dice? Half. Ok, tengan muy bien, mucho en cuenta eso. Lo voy a volver a poner aquí para que vean. Los 15 minutos le llaman quarter, quarter, y la media hora half. Half. Ok, esa es la media hora, la media. Media para las no sé qué, media. Ok, here is the situation. So we have 1, 2, 3, 4, 8 clocks. We have 8 clocks. With different times. In the clock number 1, I have the time and I have it 2 ways. I can say, what time is it in the clock number 1? The time is 12:15, or I can say it's quarter past 12. You see? Yeah? It's quarter past 12. Son 15 pasadas las 12. In the watch number 2, in the clock number 2, what time is it, guys? Ya pasa la siguiente mitad, miren, ahí está, les indica que está pasando la siguiente mitad. What time is it? 25. 25? It's 25 to 3. Exactly. It's 25 to 3, exactly. Just as simple as that. Yeah, you see? It's just as very simple, okay? So, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a practicar con los classmates. Vamos a decir in the picture, vamos a identificar así los watch para que no se vayan a confundir, okay? This is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, and 8, okay? So, for example, if I ask, let me see, Fabian, what time is in the clock number 7? It's 10 to 9. Exactly, you see, it's 10 to 9. Esa es la actividad que vamos a hacer. Vamos a estar preguntando así la hora. Si un compañero no la dice correcta, no me voy a burlar, le voy a ayudar. Ah, mira, recuérdese. Mira dónde está, en la segunda mitad. Vamos a ubicar dónde está la minutera, ¿verdad? Así como nos decían en kinder. La minutera se encuentra en la segunda mitad, por lo tanto es la hora que viene. Si la minutera está en la primera mitad, es la hora que es y los minutos que pasan de ella. ¿Ok? ¿Se comprende? Tomen una screenshot, una captura de la pantalla, para que puedan hacer la activity. Are you ready? You're ready? Okay, let's go to practice. Hola, teacher, disculpe, fíjese que me cambié de dispositivo. Soy César Alexander. ¿Qué es que me puedo enviar? No lo mandé a ninguna sala, ¿verdad? No, que se me fue el internet y me cambié de dispositivo. Vaya, vamos a hacer una cosa. Lo voy a mandar a la 1, pero ahí no se vaya a unir porque la 1 no es su sala. Solo lo mando ahí para regresarlo a la 2. Lo voy a unir a la 2, ¿ok? Pero voy a unir a la 1, no la acepte y después vamos a la 2. Ahí sí, cuando le caiga el de la 2, acepte. La 2, sí. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Jimmy, ¿de nuevo el mismo problema? Sí. Ok, no problem.
Ahorita lo mando, lo voy a mandar a la 4. Ahí estamos. There you go. Carlos.
It's raining cats and dogs. ¿Me pueden escuchar? Yes. Bueno, que para eso pagué un montón por los auriculares. Todavía lo estoy pagando. Teacher, ¿cuánto le costaron sus auriculares? Estos son 65. Oh, sí, están caros. Teacher, ¿te acuerdas la vez que yo no pude usar los míos? Ajá. Este, tenían estática, así que tenga cuidado cuando los ponga a la par del CPU. No tengo CPU. Ah, bueno. Es laptop. Ya. Yeah. Ah, ok. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, bueno, me imagino que está aquí, ¿verdad? Pero no está el gran. Ya. Yeah. Ajá, sí. Funciona diferente, ya. Yeah. Pero, yes. So, bueno, voy a tener que dejarlos ir porque voy a la otra clase. And it's raining really hard. Por lo menos su clase no la tuve que suspender. Esperemos que la otra tampoco. Mañana vamos a revisar las horas. Espero que la hayan hecho. ¿Ok? Okay. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye. 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 Bye.